Miren, este temita, chicos, creo que tú puedes dar un concepto sencillo. Si dice bioquímica, estamos hablando de la composición química, dice la composición química de la materia viva. Y la materia viva también se le dice protoplasma. Y al protoplasma también le llamamos célula. ¿Alguien recuerda quién descubrió la célula? Robert Hooke. Robert Hooke. Muy bien, Sebastián. Robert Hooke, él es el padre de la citología. Él fue el que lo vio por primera vez. ¿Con qué lo vio? Con los ojos, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Él no vio una célula viva, él vio una célula en una lámina de corcho. Y le puso el nombre de celda, que en celda es en latín, en español es célula. Entonces, al señor Robert Hooke se le debe la palabra célula. Protoplasma. Todo ser vivo posee. ¿Me ayudas? ¿Qué dice acá, Nicole? Y elementos. Biomoléculas. Todo ser vivo tiene bioelementos y biomoléculas. Si yo digo carbono, ¿qué es el carbono? ¿Bioelemento o biomolécula? Bioelemento. Bioelemento. Si digo sodio, ¿qué es el sodio? Bioelemento. Si digo cloruro de sodio, ¿qué es? Biomolécula. Dime la biomolécula más abundante que tenemos. El oxígeno. Agua. Agua. El agua es la biomolécula más abundante que tenemos. Y el bioelemento más abundante que tenemos, más el bioelemento. Oxígeno. Dióxido. Oxígeno. El oxígeno. El bioelemento más abundante de nosotros, la materia viva, es el oxígeno. Bioelemento, la biomolécula es el agua. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Entonces, todos los seres vivos, sean uni, sean pluri o sean multicelulares, ¿correcto? Y no te olvides la palabra protoplasma, equivalente a materia viva. Según Hooke, célula. ¿Todo ser vivo tiene célula o no? Sí. Claro que sí. Sí. Si yo, por ejemplo, si yo estudiara al señor Gamarra y a Gamarra lo veo y digo, ¿qué es lo más chiquito que tiene Gamarra? Átomo. Átomo. Vivo. Muy bien, eso. También la célula, ¿no? O sea, lo más chiquito que tiene es la célula. Porque la célula es la unidad básica, la unidad principal. Nicole se está que se ríe, Nomara, no sé. De todo ser vivo. Profesor, una consulta. ¿El virus es un ser vivo? No. Castañeda, ¿el virus es un ser vivo? No, profesor. No, porque le falta metabolismo propio. Correcto. No sé quién habló, quién hizo la pregunta. Un ser vivo, como habíamos dicho en una ocasión, un ser vivo debe tener dos cosas. Lo voy a poner acá como nota, ¿no? Nota. Dice acá, todo ser vivo debe tener, ¿qué cosa? Dos cositas. Uno, genoma. Y dos, metabolismo. Atención, doctores. Genoma y metabolismo. Genoma es una palabra sencilla. ¿Qué significa genoma? Hablar, genoma es hablar de qué. De los genes. Del gen. Algo más grande que el gen, algo más grande que el gen. ¿Cromosomas? ADN. Muy bien, Sebastián. Cuando dices genoma, estás hablando del ADN y también del ¿qué? ARN. ¿Dónde se guarda la información genética? ¿En el ADN o en el ARN? En los dos. En los dos. En los dos. Y
Yo tengo ADN y tengo RNC, tengo genoma. O sea, yo estoy por el camino. Pero también metabolismo. ¿Qué es esto? ¿Alguien recuerda qué es metabolismo? RQC. ¿Qué significa RQC? Químicas catalizadas. Y al decir catalizadas, ¿qué intervienen? Enzimas. Las enzimas, los catalizadores. Recuerden, muchachos, que los más importantes catalizadores se llaman enzimas. Entonces, la pregunta es, ¿el virus tiene estas dos cosas? No, le falta metabolismo. Como los virus no tienen metabolismo, o sea, no tienen reacciones químicas. No comen, no respiran, no se reproducen. En realidad, ¿qué tienen? Lo único que tiene el virus es esto. ¿El virus tiene ADN y ARN o tiene ARN o ARN? ¿Qué dices tú? Puede tener ambos. ¿Tiene los dos o tiene uno de los dos? De acuerdo al virus, pero en la clase de virus hay unos donde pueden tener ADN y otros que tienen ARN. Si no me equivoco. Correcto. Hay unos con ADN y otros con ARN. El SARS-19, COVID-19, ¿qué tiene? ¿ADN o ARN? ARN. Todos los virus corona, todos los virus de gripe tienen ARN. Y como tienen ARN, se llaman ribovirus. ¿Puedo usar antibióticos para combatir enfermedades virales? ¿Sí o no? No. No. No, pues, porque no son seres vivos. De nada. Así que, ¿cómo combato al virus del COVID? No puedo con antibióticos, no me sirve. Hay una sustancia que yo tengo que puede destruir al virus. ¿Un tecito con limón, profe? Leucocitos. No estoy hablando de remedios. Estoy hablando de algo natural que tú y yo tenemos. Es una proteína que desactiva los virus. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Nicole? No. Idea, profe. Chasca. Chasca ya se fue otra vez. Señores, tú y yo, todas las personas tenemos una proteína que desactiva los virus. Se llama así. ¿Interferón? No te olvides desde ahora. La única proteína capaz de desactivar virus se llama interferón. No te olvides eso. Y en mi sangre tenemos interferón. Tú también lo tienes. Pero ¿por qué no puede con el virus SARS-CoV-2-19? El virus de la gripe que nos está causando la pandemia. Porque esa proteína no es estable. Hay momentos que está activa, pero hay momentos que no está activa. ¿Cuándo no está activa? O sea, ¿cuándo no está activada? Cuando la persona está con estrés. Por esa razón, es más fácil que la persona se contagie cuando la persona está estresada. Pero si tú no estás estresada, estás con el ánimo alto, estás bien pilas y protegido, obviamente, difícilmente el virus te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tu interferón está activo. Entonces, el interferón lo controla. Por eso es importante. Por eso dicen que mantenga la calma, ¿no? Con cólera. Profe, para eso se dice que se mantenga la calma, ¿no? Tranqui. Baila. Disfruta. Muévete. Cuenta chistes. Alégrate. Eso es... hace que los interferones suban. Eso no se te olvide. ¿Eh? No sé si uno de ustedes sabe a quién pertenece esta frase. Venganza. ¿A quién pertenece? ¿Por qué pasa? A Caín, profesor. Venganza pertenece al ganso. Porque el ganso dice venganza.
y tuvieron gansitos. Copien lo que fue la pila. Ese fue Metaloki. Copien, chicos. O sea, ¿qué sería abajo? Segundo guión. Rosa, ¿qué dices? No te escuché. ¿Qué dice ahí al lado del protoplasma? A la izquierda. ¿No saben qué dice al lado del protoplasma? A ver si le ayudan. Todo ser vivo posee moléculas y biomoléculas, creo. No, pero está preguntando Cacha. Ah, materia viva, viva, viva. Gracias. Materia viva, señor Sosa. Profe, profe, yo justo estaba viendo un videito de preguntas tipo examen medicinal y dice, un virus puede contener a la vez DNA y RNA. O sea, cuando me lo ponen así al revés, es lo mismo, ¿no? ADN y ARN, ¿verdad? Bueno, porque... o ARN o ADN o RNA, o sea, como te la pongas, es... no hay problema, ¿no? Mira, pues DNA y está... DNA es en inglés. En inglés. Ah, ya, ya, ya. DNA. Lo han ya puesto en inglés, pero en español es ADN. Vale, yo decía que es algo diferente, ¿no? Claro. ¿Por qué pone en inglés? Porque los científicos, pues, son de habla inglesa. Por eso que todos los estudios se ponen en inglés. Luego hay que traducirlos. Profesor, una pregunta. En la parte de metabolismo, que es RQC, ¿era reacciones químicas qué? Catalizadas. Ay, gracias. Catalizadas porque usa catalizadores. Señor Zabaleta, ¿preguntas? Todo bien, profe, todo bien. Ok. Pulca. Profe, ¿nos puede comentar más al respecto del interferón? Pero eso cuando hagamos ya, pues, proteínas completas, ¿no? Ahora estoy hablando de una vista general de esa proteína que desactiva virus, que la forma de mantenerla activa es que uno esté contento, alegre, pilas. Por eso les conté ese chiste buenazo, ¿no? El ganso. Profe, una pregunta. Una pregunta, señor Zabaleta. El virus está en la, ¿cómo se llama esto? En la organización supramolecular. Nivel supra, claro. Ah, sí, nivel supramolecular. Sí. Ah, está ya. Al igual que mitocondria, ribosomas, pared celular, membrana celular. Profesor, usted dijo hace un momento que los virus no se pueden reproducir, pero en la tele sale que el coronavirus se multiplica. Oye, oye. Señor Alarcón, ¿cuál es su nombre? ¿Armando? No, Julio. ¡A Julio! Ahí vamos a responder lo que dice su compañero Julio. Nicole, ¿puedes ayudarnos? Dice Julio que ha escuchado en la televisión que los virus se reproducen. ¿Tú dirías que eso es verdad o falso? No, si mi pregunta es esta. Si los virus no se reproducen como... En pero por... Julio, un ratito. Vamos a esperar que responda Nicole. Nicole, ¿verdadero o falso? Es que se me cortó el internet, que no escuché. Casualidad, ya, te voy a preguntar otra vez. ¿Los virus se reproducen o no? ¿Es verdad o es falso? No, es falso. No, se multiplican. Correcto. Los virus no se reproducen, se multiplican, que no es lo mismo. Mejor se dice, se replican. Porque si yo digo que los virus se reproducen,
Estoy hablando de una función metabólica. Y acabamos de decir que los virus no tienen funciones metabólicas. Entonces, ¿cómo es que se multiplican? Ah, estando dentro de una célula. ¿Entiendes, no? O sea, imagínate un virus. Imagínate que esta tapita es un virus. Esta tapita, Julio, mira. Esta tapa, imagínate un virus. Y tú, mi pantalla, toda mi pantalla es una célula, ¿ya? Toda mi pantalla es una célula. Yo tengo acá una laptop. Este virus se mete adentro de la célula. Y ahí adentro empieza a multiplicarse. ¿Qué salen ahora? ¿Saben lo que salen? Salen esto, mira. ¿Qué son viriones? Virus recién formados. ¿Y dónde lo hacen? Dentro de la célula. No te olvides esa palabra. De cada uno. Ajá. Dentro de cada célula pueden multiplicarse muchos de ellos. Pero no te olvides, los virus no se reproducen, solo se multiplican. O sea, la palabra más adecuada sería se replican. Parasitismo, ¿no, profe? Correcto, hacen son parásitos. Pues. Parasitismo, oye. Oh, sí, porque justo en una pregunta de examen de admisión, de la guerra vino... proceso por el cual los virus se multiplican. Y había palabras extrañas. Parasitismo. Claro, es parasitismo. Sí, y no sabía qué responder. Bueno, pero no te preocupes ya. Poco a poco ustedes postulan, creo, el 22, creo, ¿no? Domingo. Ah, no, en septiembre, ¿no? Ya perdí la cuenta, güey. Chasca está molesta. Chasca, ¿te ha pasado algo? No. Las dos clases que te he visto contenta, preguntabas. Ahorita te veo preocupada. ¿Qué pasó? No, profesor, más bien soy tranquila. Creo que cuando soy tranquila estoy así. Porque no, esta semana nos dieron vacaciones en el colegio. O sea, no estoy tan saturada. Todas las anteriores semanas estuve demasiado saturada. Porque tenía que entregar las tareas del colegio, tenía que estar en la academia, en los exámenes. Y estuve un poquito estresada. ¿Vía Zoom? Todo vía Zoom, ¿no? No, en mi colegio trabaja por Meet. ¿No es presencial? No es presencial. O sea, ¿toda virtual? Sí, todo virtual es. ¿Y te gustan las clases virtuales o prefieres presenciales? Prefiero presenciales. Muy bien. ¿Matos es? ¿Tú prefieres presenciales o virtuales? Presenciales, profesor. Ya somos dos. Evelyn. Que sí, contá con chompa blanca. Presenciales, profesor. ¿Hay alguien que prefiera virtual? Yo, profesor, yo. A mí me gusta que estas sean virtuales. Profesor, creo que tenemos que rescatar cosas del presencial y del virtual. Ya, hay uno o sea, que... Las dos cosas son rescatables. Camila también. ¿Y por qué, Julio, te parece mejor presencial? Perdón, virtual. Ah, ya, mejor, o sea, por el tema de la pandemia me ha costado, ¿no? Pero por el tema de transporte, pues yo vivo al Hotel Cono, pues, al Vía María. Y segundo, por todo el material que puedo conseguir en internet, pues ya no uso papel también, ya no desperdiciamos tantas hojas. Ah, ya, estás viendo otro punto de vista, ¿no? Ya, ok, ya te entendí. Señores, mejor es presencial, pues, ¿cómo es posible que, mira, ni siquiera se puedo tocar la mano, ni te puedo ver? ¿Qué veo acá? Estoy en el cine, con actores. Presencial en realidad. Imagínate, no te puedes ni enamorar de la chica porque... ¿Cómo es un besito que es presencial o virtual? Profe, pero en virtual generalmente se ve qué alumno toma interés a la clase y qué alumno no toma interés a la clase. Yo creo que ese es un punto a favor. Claro, esa es otra cosa también, ¿no? Porque hay muchos chicos que apagan su cámara y están durmiendo, están haciendo otra cosa. Eso también es verdad. Pero en clase presencial, a partir de agosto, señores, ya se dijo que va a ser presencial. A partir de agosto,
Así que ustedes tendrán examen presencial. Vayan preparándose ya, y también sus vacunas. No sé cuándo los vacunan a ustedes, el próximo año. 2025 será, profe. Profe, somos menor de edad. Ya vienen las vacunas. Bien, vamos a ver entonces ahora los bioelementos, los elementos que están en la tabla periódica. ¿Cuántos elementos son oficialmente reconocidos? 118. 118. 118 bioelementos. ¿Tengo yo los 118? No. 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 Por ejemplo, dame un elemento que no tenga yo. Oro. Uranio. Oro, plata. No tengo, soy vicio. Cobre. Plomo. Plomo. Plomo, pero ojo. Hay algunas zonas del Perú, zonas mineras, donde la gente tiene plomo en la sangre y en el cerebro. ¿Eso es producto de qué? ¿O mercurio? ¿Producto de qué? Minería. Contaminación. Minería, ¿no? Los relaves mineros. Pero normalmente no tenemos, no debemos tener oro, plata, dentro del cuerpo. Imagina que tuviéramos oro. Interesante, ¿no? Vas al baño y sacas tus pepitas, ahí está. Lo cambias. Nadie sería misión. Estos bioelementos hay dos grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios constituyen el 99% y los secundarios constituyen el 1%. Bueno, 99% era pues casi todo, ¿no, chicos? Y hay dos tipos de primarios, organógenos y complementarios. ¿Quiénes son organógenos? Acá lo tengo. ¿Choms? El famoso chon. ¿Cuánta la S, profe? Que arriba no va ese profesor chon, ¿no es arriba? ¿Cómo? Abajo, o complementario. No va, ¿no? Oh, bueno. Julio, atiende, deja de copiar, atiende. Organógenos y fósforo y azufre complementarios. La Gradia dijo en su examen de admisión, ¿cuáles son elementos primarios? O sea, tú tenías que poner estos seis. San Marcos dijo, no es elemento organógeno. Ah, esto no es organógeno. Estos son complementarios. Ahora, una cosa importante que no debes olvidar. De estos dos, el azufre está presente en dos aminoácidos. Una consulta. ¿Los aminoácidos permiten formar qué cosa? ¿Carbohidratos, proteínas o lípidos? Proteínas. Una proteína está hecha de aminoácidos. Hay muchos aminoácidos, pero solamente hay dos de ellos que tienen azufre. A ver si te acuerdas. Te lo voy a poner acá.
son los dos únicos aminoácidos que tienen azufre. Metionina y cisteína. Repito, hay muchos aminoácidos, pero apréndete estos dos porque ellos son los únicos que presentan azufre en su estructura. Deja de copiar y aprende. Secundarios, 1% de grupo, los macronutrientes y los micronutrientes. Macronutrientes. ¿Me ayuda con los nombres? Sodio. Potasio, calcio, cloro, magnesio. ¿Cuál de esos abunda en mis huesos? Calcio. Potasio. En el hueso le falta calcio. Se rompen, profe. Osteoporosis. Osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Fragmentación de calcio. Cuando el hueso se llena de huequitos porque pierde calcio. Y al perder calcio, se rompe, pues se fractura. ¿Qué importante el calcio? ¿Cuál de ellos está en la clorofila? Magnesio. Como ves, sodio, potasio, calcio, cloro y magnesio son llamados macronutrientes. Y son elementos secundarios. Macronutrientes. Micro. Los microelementos también se les dice elementos traza. ¿Qué significa elementos traza? Que se encuentran en pequeñitas cantidades, por debajo de 0,1%. Debajo de 0,1. Recuerden que todo esto es 1%. Por debajo de 0,1% están los trazas. ¿Quiénes son? Acá pongo la lista. Hierro, cobre, yodo, cobalto, zinc, boro, manganeso, flúor. Entre otros. Y cada uno cumple una función especial. Luego voy a hacer la función de él. Por ahora, acuérdate eso. Por ejemplo, ¿cuál endurece mi esmalte, mis dientes? Flúor. ¿Cuál es parte de la hemoglobina? Hierro. ¿Qué pasa cuando a una persona le falta hierro en la dieta? ¿Qué enfermedad le da? Anemia. En el Perú, el 33% de los infantes, de los niños en el Perú, sufren de anemia. Jóvenes, 33%. ¿Dónde están los mayores casos? En la Sierra Central. ¿Te imaginas este problema? ¿Cómo se resuelve? A ver, supongamos que tú eres médico, eres doctora, quieres ayudar a la gente a resolver el cuadro anémico. ¿Qué le das? Fierros. ¿Te coman fierros? Bueno, creo que lo principal sería ir con alimentos como la sangrecita, el hígado. Lentejas. A ver, sí, evitar los alimentos. Menestras. Pescado, profe. Pescado, muy bien. Alimentos que poseen hierro. Alimentos ricos en hierro, obviamente. Ahora, ¿sabe usted cuál es el alimento que le llaman antianémico y es rico en hierro, que tiene más hierro que cualquier otra cosa? ¿El queso? El queso, dice. Perdón. ¿Cuchuro? Huevo. El cuchuro. ¿El cuchuro, profe? ¿Cuchuro? Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una bacteria. Uy, ay, ay. Y eso abunda en la sierra. ¿Alguien conoce el cuchuru? ¿Qué es? No. A ver, Andrés dice que tiene cuchuru. A ver, ¿qué dice ahí? Yo tengo eso, dice Andrés Vargas. Andrés, ¿dónde lo tienes? Profesor, si la sierra abunda el cuchuru. Es un recipiente, profe. Específicamente en las lagunas,
en algunas de la sierra. Básicamente en Ancash encontramos bastante. Son como bolitas. Una consulta. Busque ahí cuchuro. ¿Pero es la espirulina? Espirulina es una alga, es otro tipo de alga. Ah, ya, no la conozco. El cuchuro es una cianobacteria, no es una alga, es una cianobacteria. Pero vamos a, por favor, alguien puede compartir pantalla, busque cuchuru y comparta pantalla, para verlo un minuto. A ver, ¿quién nos ayuda? Muy bien, Ana. Ahí está, chicos. Mírenme, parecen uvas, bolitas de uvas. ¿Sí? Uvas. Vamos a ver sus propiedades, Ana. Ahí está. ¿Qué beneficios tiene el cuchuro? A ver, vamos a ver qué beneficios. Tiene calcio, hierro, potasio, sodio, vitaminas, fortalece nuestro sistema inmune, optimizan el sistema óseo, nervioso. Uf, ¿te das cuenta? Mira, qué importante es esto. ¿Qué más? Dice ahí a la derecha, un ratito, a la derecha dice dominio, ¿qué? ¿Dominio qué? Dominio, bacteria, ¿ves? El cuchuro es una bacteria, no se te olvide, no es alga, ¿ya? Es una bacteria. En Venezuela no hay eso. ¿Qué más? ¿Qué es el cuchuro y para qué sirve? Dice, vamos a ver eso. Aunque han puesto alga, ¿no? Pero ya saben que no es alga, es una bacteria. Pero en el Perú le dicen el alga peruana. En su interior esconde una poderosa fuente de nutrientes, lo que es considerada por la ciencia como el alimento del futuro. ¿Qué proteínas tiene? Vamos a ver qué proteínas. Ahí está, muchachos. No, 29 gramos. 29 gramos, es bastante. ¿Eh? Mira la cantidad de grasa, poquitita grasa. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿cuánto cuesta? A veces tú lo compras. Hay un compañero ha dicho que tiene cuchuro. Puede él regalarnos un poco, ¿no? ¿Dónde crece cuchuro? A ver, ahí dice dónde crece. Ahí está, ¿dónde crece en el Perú? Lagunas altoandinas. Épocas de lluvia forman colonias gelatinosas. De color verde oliva, pardo, verdoso, en forma esférica. Como he visto, son como bolitas de uva. Muy bien. Muy bien, gracias, Ana. Si no lo conocías, pues ahora tienes una idea de lo que es el cuchuro. Un alimento poderoso, rico en hierro, rico en proteínas, en calcio. Eso, señores, evita la anemia. O sea, si tú tienes un hermanito, una hermanita con anemia, consigue el cuchuro. ¿Has leído que hay un alumno ahí que dice que él tiene cuchuro? A ver si nos consigue, por favor. Y nos manda por delivery gratis. Está 25 soles por el Mercado Libre. Está haciendo negocio, quiere vender. No. 25 soles, te está haciendo negocio. Oye, aquí en el mercado está 3 soles nomás y hay que vender 25 soles. Es verdad, en Lima no hay. Pero en los mercados de los distritos hay, señores. Hay cuchuru. Pero ya sabes, ¿eh? Ya sabes dónde está la empresa. Ándate a Ancash, consíguete una tonelada, vienes al mercado y lo vendes. Que lo vendas a 5 soles, ganas un montón. Porque no te cuesta nada, tú vas al lago y lo recoges, no te cuesta eso. Pero el señor Julio quiere vender a 25 soles, no le compren a él, ¿eh? Compren a otro mejor. Profesor, ¿y el cuchuro se alimenta a los peces? ¿Los peces no se alimentan de eso? Los peces comen de todo. ¿Todos los peces se comen, Chasca? No. ¿Cuál es el pez que no se come? Los ornamentales. No. El pez que no se come es el pez uña.
Hoy amaneció humorista, profesor. Pescuezo tampoco. Profe. Un momento. Profe, no le borre, por favor. Apure, cópienlo rápido. No hay copio. Que estamos así porque ustedes saben que el domingo es el examen de admisión y varios compañeros que están acá van a postular. No este salón, pero otros. Entonces estamos tratando de animarlo. Entonces yo me inspiré con mis chistes así, de última generación. Los tiene preparados, claro. Ya preparado. Profesor, con permiso. Ya sabes qué comedia para la anemia, el cusuru. Profesor, ¿alguna vez lo ha comido? Yo sí. Cuando estábamos en casos presenciales, una alumna de Ancash, bueno, su familia vive en Ancash, le mandó y su mamá preparó un guisito de cusuru y me llevó, tuvo la gentileza de invitarme. No tiene sabor, no sabe a nada. Pero ya le echa su salsita, su pimienta, su condimento. Sabe rico. Profesor, a usted le mandaban un montón, le traían fruta. Ah, sí, todo fruta, ¿no? La verdad, Yesenia sabe esa parte de eso. ¿Tú te acuerdas de Ana Paula? ¿Conociste a Ana Paula? Una blancona. No tan blancola, pero sí gruesita, y que iba siempre bien vestidita. Sí, me acuerdo. Bueno, Ana Paula, ella también se despertó temprano para preparar chaufa, me acuerdo. Me dice, profesor, le traigo chaufa. Gracias, Ana Paula, vamos a comer el chaufa. Yo me acuerdo que le traían fruta, le traían... Sí, sobre todo traían fruta, así que, pero ahora no se puede, por eso extraño la presencia. Extraño presencia, profesor, yo lo sé. Bien, chicos, una arepa también me han traído arepas también. ¿Indirecta? No, es directa. ¿Puedo borrar? Profe. Dime. ¿Hay animales que en su composición tienen virus? ¿Tienen qué? Virus. Bueno, nosotros también tenemos virus, pero están cristalizados. Todos los seres vivos tienen virus, pero cristalizados, es decir, no están activados. Uh-huh. ¿Y el murciélago? Hay varios animales, no solo el murciélago, los pollos, los cerdos, los perros, los gatos. Todos los animales están contagiados con virus. Lo que ocurre que el sistema de defensa... ¿Te acuerdas cuál es la proteína que controla los virus? ¿Cómo se llama? Interferón. Ese interferón mantiene anulado a los virus. Pero muchas veces hemos dicho que el interferón no actúa y ahí se activan, se multiplican. ¿Recuerdan cómo se llaman los virus recién multiplicados? Viriones. Viriones. Entonces, la teoría que el virus del COVID vino de la China, ¿por qué? Matan murciélagos, comen murciélagos. Bueno, ustedes saben que en la China también hay la feria de los perros, ¿no? O sea, hay una fecha que comen perros. Bueno, comen de todo ahí. Escorpiones, alacranes. Bueno, entonces, esos virus pasan de un ser vivo a otro ser vivo. Y ahí se reactivan y se vuelven poderosos. Profesor, una consulta. ¿Cómo aparece el virus del COVID? A través del murciélago. Profesor, una consulta. ¿Qué dice arriba de Chom? Sí, le ayuda a Chasca, no sabe leer. Organógenos.
¿Listo? ¿Ahora sí puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Puedo yo decir que el sodio es elemento traza, sí o no? No. Sí puedo decir. Puedo decir, pero no tengo razón. Porque el sodio no es traza. ¿El sodio qué es? Macronutriente. O sea, que puedo decir lo que quiera. Pero que tenga razón es otra cosa. ¿El azufre es traza o no? No. No. ¿Azufre primario o secundario? Primario. Primario. Complementario. ¿Amino ácido lo tiene? Dos. Metionina y cisteína. ¿Cuál es el compuesto con biomolécula más abundante en la materia viviente? Agua. Es el elemento hecho biomolécula. Ahora mismo. Sí, elegido sales. ¿Cuál diría de los que están ahí son secundarios? Bueno, todos son secundarios. ¿Cuál es macronutriente? Calcio. Magnesio. No, el hierro no es macro. Magnesio. Calcio y magnesio. Hemos dicho que el calcio interviene en la osteogénesis. Atención. ¿Qué cosa es osteogénesis? ¿Formación de qué? De huesos. Y también en la odontogénesis. Formación de los dientes. ¿También en la coagulación? También en la coagulación. ¿La coagulación qué evita? El desangrado. La pérdida de sangre, las hemorragias. La coagulación evita las hemorragias. Pero cuando hay un coágulo en tu vaso sanguíneo, si no lo disuelves, puedes morirte. Pero no te preocupes, normalmente hay una sustancia que disuelve los coágulos en la sangre. El organismo es eficiente 100%. Si se forma un coágulo, hay una sustancia que lo disuelve. Se llama así. ¿Heparina? Disuelve coágulos para evitar muerte súbita. Pero ¿por qué necesito calcio? Porque cuando yo tengo una hemorragia, estoy perdiendo sangre, necesito que la sangre se coagule. Y para eso necesito calcio. Y también produce la contracción muscular. Si no hay calcio, el corazón no puede hacer esto. No puede contraerse y se queda así pasmado. Imagínate el órgano, el músculo más importante que tienes. ¿Cuál es el músculo más importante que tienes? El corazón y el cerebro. El corazón. ¿Qué pasa si no hay calcio? ¿Qué pasa con el corazón? Deja de latir. ¿Cómo se llama eso? Paro cardíaco. Si te da un paro cardíaco, ¿qué haces? A ver, un médico, una doctora. Supongamos que a usted le dio paro cardíaco. Primero se ¿Qué hable uno? A ver, ¿qué hable la doctora Nicole? Doctora Nicole, su coordinadora le dio un paro cardíaco. Emergencia, ¿qué hace? Llamo a la ambulancia. Bueno, no está mal, pero hasta que llegue la ambulancia ya se murió. Otro doctor, a ver, ¿qué hacen? RCP, ¿qué cosa es RCP? Reanimación cardiopulmonar, pero emergencia, ya se está muriendo, ¿qué le haces? Dime, ¿qué le vas a hacer? Respiración boca a boca.
Uno, respiración boca a boca. Y otro, aparte de eso, ¿qué más? Presionar el pecho. Presionar el pecho. Masajes precordiales. O sea, esta altura del pecho, tú le masajeas. Y como ha dicho Chasca, respiración boca a boca. Eso apréndese, apréndaselo porque puede salvar vidas. Tú ves una persona que está desmayada, acércate a... Hemoglobinas y citocromos. La agraria dijo, ¿qué proteína tiene hierro? Tú tienes dos chances. O buscas hemoglobina o buscas qué. Citocromos. ¿Qué hace la hemoglobina? ¿Qué hace la hemoglobina en mi sangre? ¿Transporta qué? Oxígeno. Transporta oxígeno. Bien. Y hemos dicho que cuando falta hierro me da anemia. Ya sabemos que el cuchuro tiene abundante hierro. Hay que comer hierro, lentejas, menestras en general, espinacas, huevo. Y los citocromos, esas proteínas transportan electrones. ¿Qué color tiene la hemoglobina? ¿Azul, roja o verde? Rojo. Rojo. ¿Qué tiene? Hierro. ¿Qué color? Rojo. Rojo también, porque tiene hierro, pues. Así que no se te olvide los citocromos. Transportan electrones y son rojitos. Col. Este está en la... Hemocianina. Hemocianina. ¿Qué color? Azul, creo. Azul. ¿Qué animales tienen sangre azul? Los insectos. Pulpos. En general, los... ¿Moluscos y qué más? Pulpos. Y artrópodos. Los pulpos, Osa, los pulpos son moluscos, ¿ya? ¿En qué forma? Ya. Moluscos y artrópodos. Profe, también hay, pues, hay animales que tienen sangre amarilla, ¿no? Claro, esa es otra cosa. Una consulta. El pulpo es un molusco. Dime otro molusco. Otro molusco aparte del pulpo. ¿Camarón? Calamar. ¿Cangrejo? Calamar. ¿El cangrejo? Moluscos. Cangrejo. Pulpo, la pulpa, el calamar. ¿Han escuchado la pota? Sí. 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 La pota también es un molusco. Ahora, artrópodo. A ver, artrópodo. Ah, espérense. Hay más moluscos, ¿ah? El caracol. ¿La ostra, profe? ¿Han escuchado las babosas? La babosa. Sí, sí. Ya, eso también son moluscos. ¿Hay babosos, chicos? ¿Hay babosos? Sí, también. Yo. Sí, profe, presente. Hay babosas. Los tóxicos. No. Solo hay babosas, por si acaso. No hay babosas. Artrópodos. Vamos por artrópodos. Un artrópodo. Escorpión. Araña. Escorpiones. Otro. Araña. Arañas. Uno más. Garrapatas. Insectos. Ahí está. Ellos son animalitos que tienen sangre de color azul debido a un pigmento especial llamado hemocianina. Tiene cobre. Así que si el examen dice, las abejas, ¿qué pigmento llevan en su sangre? Las abejas, ¿qué pigmento? Hemocianina. El yodo, ¿es o no es traza? Sí es. Sí es traza. ¿El yodo qué permite? Hormona tiroides. Permite el trabajo de la glándula tiroides. Y la glándula tiroides elabora hormonas tiroideas. T3 y T4, así se llaman, T3 y T4, hormonas tiroideas que regulan el metabolismo. Chicos, hay personas que sufren de hipotiroidismo y otras hipertiroidismo. ¿Cuándo es hipotiroidismo? Es bajo.
¿Y qué pasa con las personas? Engordan. Se ponen gorditas. Pero no solamente se ponen gorditas, también baja la frecuencia cardíaca y baja la frecuencia respiratoria y baja las pulsaciones y la persona no tiene mucho ánimo. Lo contrario se llama hipertiroidismo. La persona adelgaza mucho. Y hay otra enfermedad llamada bocio. ¿Han escuchado el bocio? Sí, creo que se forma en el cuello. Algo ahí. Vamos a ver entonces, ¿qué les parece si alguien comparte su camarita y ponga bocio? Bocio para que vean esta enfermedad que hoy por hoy está afectando a muchas personas en el Perú. Pongan bocio. A ver, ¿quién nos ayuda? Ya, en primer lugar, el bocio es un problema de la glándula tiroides. Dice agrandamiento, o sea, la glándula crece. Crecimiento normal, dice, en la manzana de Adán, a esa altura, ¿no? Vamos a ver este... Cháscalos. Ajá. Mira. Mira el cuello. Enfermedad de Graves. Hay que poner las... ¿a qué se debe, Chasca, por favor? Causas, ahí están las causas. Falta de yodo en la dieta. La causa más común. Y dice que necesita para formar hormona tiroidea. Si no hay suficiente yodo, se agranda para tratar de capturar todo el yodo que pueda para producir cantidad adecuada de hormonas tiroideas. Y hay un bocio donde los ojos también se salen. Se llama bocio exoftálmico. ¿Cómo podemos evitarlo eso? Chasca, ahí debe haber también. Ahí está. ¿Cómo se puede corregir? A veces hay que operarla. Dice hay que operar, hay que sacar. Y administra yodo radioactivo. Bueno, eso ya te hacen una quimioterapia y es un poco complicado también, ¿no? ¿Qué alimentos inflaman la tiroides? ¿Puedes ver eso? ¿Qué alimentos? Miren ahí. Inflaman la tiroides. Aceite de maíz, aceite de soya, maní. Aceites que pueden bloquear la producción de hormonas tiroideas. Mucho cuidado, chicos. Soja, ¿saben lo que es soja, no? Soya. Muy bien, creo que ya es suficiente, Chasca, muchas gracias. Ya tienen una idea, muchachos, ya tienen una idea lo que significa sufrir de bocio. Que la glándula tiroides no está trabajando. Y entonces se hincha y trae mucho problema. No, ¿qué cosa es eso? Cobalto. ¿Componente de la vitamina B12? B12. Vamos a poner vitamina B12. Eritropoyesis. Muy bien, la vitamina B12 es la que favorece la producción de glóbulos rojos. Y como ha dicho por ahí bien Cuellar, la eritropoyesis. Esa palabra eritropoyesis significa elaborar glóbulos rojos. Y para eso se requiere la vitamina B12. ¿Cómo se forma? Con la presencia del cobalto. El magnesio, atención, este es activador... enzimático. Enzimático. ¿Tienen idea a cuántas enzimas activa? 320. Más de 300, o sea, 320 enzimas.
¿Cómo le llamo a una enzima que no está activada? Apoenzima. Lo pongo en la pantalla. Esta palabra, chicos, apoenzima, significa enzima no activada. ¿Qué necesita? Un activador. ¿Cuál es el más importante? Magnesio. Imagínense que este salón tiene, ahorita tiene 82 alumnos. Suponte que tú eres una enzima, tú. Todos ustedes son enzimas, pero no están activadas. Quiere decir que ustedes, ¿cómo se llaman? Apoenzimas. Apoenzimas. ¿Qué necesitan para ser activados? Magnesio. Suponte que yo soy el magnesio, suponte. Entonces, yo voy a ti y te activo. Y cuando yo estoy a ti, yo estoy contigo y te activo, digamos así, te despierto de trabajo, pero no seas flojo. Ya, trabaja. Y tú comienzas ahora a trabajar. Ahora, ya no te digo apoenzima. ¿Sabes por qué? Porque ya estás activado. ¿Cómo te digo ahora? Holoenzima. O sea, muchachos, si la apoenzima es una enzima no activa, ¿qué cosa es la holoenzima? Una enzima activada. Enzima activada. Enzima activada. ¿Quién lo activó? ¿Quién lo activó? Magnesio. Magnesio. Otra más. El magnesio controla los niveles de calcio en la sangre. Controla los niveles de calcio en la sangre. Le ejerce control. No puede haber demasiado calcio ni escasez de calcio, porque en ambos casos tendríamos problema con la contracción del corazón. Entonces, ahora vamos a suponer otra cosa. Tú eres calcio y yo soy magnesio. Yo te controlo a ti. Yo te voy a controlar. Si hay mucho calcio en la sangre, ¿yo qué hago? ¿A dónde te mando? ¿Los huesos? A los huesos, pues. ¿Por qué a los huesos? Porque los huesos son los principales depósitos de calcio. O sea, yo, magnesio, hago que tú vayas a los huesos. Una pregunta. ¿Es bueno que el calcio esté en los huesos? Sí. 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 Pero si hay demasiado calcio en los huesos. Ya no, bebé. No. Se produce una enfermedad llamada artrosis. Es decir, aparecen callos óseos. Los científicos, los médicos le llaman pico del loro. Y las personas adultas pueden tener en el hombro, en el cuello, generalmente salen, en el cuello y en el hombro, generalmente. Le llaman picos del loro, artrosis. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay mucho calcio en los huesos. Ahora, una consulta, chicos. ¿Y si yo magnesio no estoy, tú calcio, entras o sales del hueso? Sales. Y como yo me fui de vacaciones un mes, tú sigues saliendo. Y como sigues saliendo, ¿qué pasa con los huesos? Se debilitan. ¿Qué enfermedad? Osteoporosis. La pregunta es esta. ¿La osteoporosis se debe a falta de calcio o falta de magnesio? Falta de magnesio, señores. Por eso que los médicos se equivocaban cuando el paciente iba con osteoporosis. Y supongo en el caso de tus padres, tus padres y tus abuelitos, ¿qué le recetaban los médicos? Calcio. Como que, mira su pensamiento. Como el hueso le falta calcio, entonces le doy calcio para que... ¿Y qué hacían los pacientes que tomaban calcio? Terminaban haciendo cálculos renales, cálculos vesiculares. Y en algunos casos, calcificaciones cerebrales que eran son peores. Se mueren. Mira, la ciencia, ¿cómo no se dio cuenta? Te daban calcio y lejos de curarte, te perjudicaban. Claro, sin intención.
Entonces, la persona, ¿qué hacía? Cálculos renales. Luego se estudió más y nos dimos cuenta que una persona que tiene osteoporosis, no hay que recetarle calcio. ¿Hay que recetarle qué? Magnesio. Magnesio. ¿Has escuchado el magnesol? Sí. Sí. Mira lo importante, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo uno cuando aprende, entonces a mi abuelito tiene osteoporosis? Y el médico le ha dado, y encima no solamente que tomen calcio, ¿saben qué más le dice? Que tome leche. ¿Por qué dicen que tome leche? Porque dicen que tiene calcio también. Claro, porque la leche tiene calcio. Sí, pero ¿tiene mucho calcio o poco calcio? Poco. Tiene escaso calcio. Y además es la leche es alergeno. ¿O alergias? Provoca alergias. O sea, personas que sufren de alergia no pueden, no deben tomar lácteos. Se le complica. Profe, ¿alergias e intolerancia es lo mismo? ¿Cómo? ¿La alergia y la intolerancia es lo mismo? No. No, somos conscientes. Dice, ¿la osteoporosis se debe a la falta? No, la osteoporosis se debe a la falta de magnesio. Calcio, tenemos un montón de calcio en los huesos. Miren, es importante saber eso, muchachos, para que usted ya más o menos tenga una idea. Si tu mamá está tomando pastillas de calcio, por favor, quítale, ¿eh? Porque lo que va a hacer es formar piedras y después va a construir su casa mejor, con tanta piedra que tiene. Bueno, yo he elegido esos 6 elementos que podría venir en examen de admisión. Así que, hasta acá, preguntas. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces tomen nota. Bueno, la leche de almendra no es leche, pues. Le llaman leche porque se parece en el color, ¿no? Pero no es leche, ¿no? Es lasaña. Porque no te olvides que las almendras son plantas y las plantas no tienen leche si no tienen sal. Pero ¿se puede decir leche de almendra? Sí se puede decir. Pero ese es vegetal. Eso es excelente. Si puedes tomar leche de almendras. Que es un poquito cara. Sí, profe, está caro. Pero si puedes. Yandira, los citocromos transportan electrones. ¿Sabe feo, dice? ¿Está ahí? No, a mí sí me gusta. Échale un poquito de algún saborizante, muy rico. Sí, a mí también me gusta. Leche de almendras, leche de... ¿Qué más hay? De ajonjolí. De coco también. ¿De arroz? De arroz ya no... Ese es panetela, ¿no? De arroz es ricasa. Hace tiempo no escuchaba esa palabra. A ver, Antonella, de arroz es ricasa. Muy bien. A ver si me invitas un poquito. ¿Y cómo es la leche de arroz? ¿Que remojo el arroz y saco? ¿Así es? ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace eso, Antonella. ¿Nos puedes explicar? Ah, la venden ya lista. Ah. Ah, la mazamorra, sí, pues.
Profesor, disculpe, ¿qué dice ahí? Controla los magnesio, profesor. Es lo último ya. Controla los niveles de calcio en la sangre. Controla los niveles de calcio en la sangre. Profesor, ¿qué dice el costado de el magnesio? ¿Activador? ¿Activador de qué? Abajo de magnesio. ¿Abajo de magnesio? No, ahí dice magnesio, activador. Activador enzimático. Ah, ya. Gracias. Esas enzimas no activas se llaman apoenzimas. Cuando las apoenzimas se activan, se convierten en holoenzima. Profe, la última, mira, ¿qué dice ahí al costado de hemoglobina, profesor? Al costado de hemoglobina, no sabe leer. ¿Qué dice al costado de hemoglobina? Citocromos. Citocromos. Los citocromos transportan electrones. ¿Ahora sí puedo borrar? Sí, profe. Coagulación, sí, coagulación. Ahora ahí se controla. Controla los niveles de calcio en la sangre. Los niveles de calcio en la sangre. Valeria, ¿preguntas? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Puedo borrar? Disculpe, ¿qué era apoenzima? Enzima no activa. Enzima no. A ver, supongo usted que esa bolita es una célula. Y que acá estoy poniendo lo que contiene en la célula. Observa, ¿qué es lo que más hay? Agua. 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 Y luego del agua. Proteínas. Proteínas, luego. Lípidos. Lípidos. Otros. Y ahí dice otros. Carbohidratos, ADN, ARL, sales minerales, etc. Pero lo que más hay en la célula es agua. ¿Te das cuenta que el 70 a 75% de mi cuerpo es agua? Los científicos dicen que el 70% de mi cuerpo es agua. En el planeta, ¿qué es lo que más hay? Agua. Agua. Agua, pues. La tres cuartas partes del planeta es agua. ¿Cuál es el animal que tiene más agua en su cuerpo? La medusa. Medusa. La medusa. Usted sabe que la medusa pertenece al grupo de los cnidarios. El 98% es agua. Mira, 98% de agua y 2% de otras cositas. Entonces, ¿pero qué diferencia hay entre el agua y las proteínas? Que el agua es molécula orgánica o inorgánica.
Inorgánica. Inorgánica. ¿Y la proteína? Orgánica. Orgánica. El examen te pregunta, ¿cuál es la molécula orgánica más abundante en la materia viva? ¿Cuál es tu respuesta? Proteína. Proteína. ¿Cuál es el bioelemento más abundante de la materia viva? ¿Bioelemento? Oxígeno. Oxígeno. El agua. ¿Se le dice el solvente qué? Universal. 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 ¿Por qué solvente universal? Porque tiene la capacidad de romper el... Puede la capacidad de romper cualquier cosa, disuelve cualquier cosa, menos aquí, menos aquí. Lípidos. Lípidos. Menos a los lípidos. El solvente universal porque tiene la capacidad de disolver todos los compuestos químicos menos lípidos. También es... ¿De qué? Dipolar. Dipolar. ¿Por qué dipolar? Polos. Uno por el dos polos. Pues, uno positivo. ¿Quién es el positivo? ¿El hidrógeno o el oxígeno? El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Qué más? Tiene elevado calor específico. Termorregulador. ¿También es un termo qué? Termorregulador. 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 Tensión. ¿Qué más tiene gran? Gran tensión superficial. Me voy a quedar con esas tres propiedades. Gran tensión superficial es un termorregulador, tiene elevado calor específico, es dipolar y es solvente universal. Por si acaso, la gran tensión superficial se debe a los puentes de qué? ¿A los puentes de qué? Puentes hidrógeno. Imagínate que estás en la sierra y estás en una montaña y ves una laguna. ¿Te das cuenta que cuando ves la superficie de la laguna parece un espejo? Sí. Sí. ¿Qué pasa si tú le arrojas una piedra a esa laguna? Rebota. No, no, lo tiras de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Ondas? Creo. Ondas. Quiere decir que la piedra cuando llega al agua rompe la tensión y se expande en ondas. Termorregulador, señores. El agua ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Por eso cuando estamos en verano, sudamos para botar calor. Y de esa manera no nos quememos. Elevado. ¿A cuánto hierve el agua, muchachos? 100 grados. ¿Cuánto se congela? 100 grados. 0 grados. Imagínate un lago. La superficie está congelada. Pero viene un señor, hace un hueco con un barreno, digamos que excava medio metro, un metro, y debajo del metro ya hay agua líquida, ¿verdad? Sí. Sí. La pregunta es, ¿dónde hay más temperatura? ¿En la superficie o en el fondo? Temperatura. En el fondo. En el fondo hay más temperatura, pues por eso que no se ha congelado. Para que el agua se congele, debe estar por debajo de cuánto? Cero grados. ¿Ven? Por eso dice termorregulador, ayuda a regular. Entonces, los peces debajo del hielo, están, digámoslo así, están protegidos. ¿Qué haríamos sin agua? Moriríamos. Nos hemos muerto. Y la pregunta final, para terminar. ¿Cuánto de agua debe consumir una persona en un día? Un litro. Un litro. A ver, hay una alumna aquí, Arroyo creo que es, que está tomando su vaso, su botella de agua. Ahí está. ¿Cuánto de agua debe consumir una persona en 24 horas? Un litro, dice Durán. Un litro, porque con los alimentos que consumimos profesor, sinceramente yo tomo 2 litros de agua, todos 2 litros y medio. O sea, se la toma 2 litros. Más un camello esta chica. Señores, la cantidad de agua que hay que tomar es directamente proporcional a la que se pierde.
dicho en castellano, si tú en el día, 24 horas, pierdes un litro, ¿cuánto debes tomar? Un litro. ¿Un litro? Ya, ¿y si pierdes 2 litros? Dos litros. ¿Qué pasa si pierdo 1 litro y tomo 2 litros? ¿Sale? Es agua, profesor. Decido. Tenemos más líquidos en tu cuerpo. Decido. Tendríamos a la larga hiperplasia renal. Hiperplasia renal. Aparte de tener ambos presión alta. Por eso, uno no debe, solamente porque escuché en el comercial, toma agua y ustedes toman agua. Cuando se toma mucha agua, ¿se orina más o se orina menos? Más. Orina más. Y cuando uno se orina más, ¿qué es lo que más pierde? Sales. Sales. Y cuando pierde muchas sales, entonces hay problemas. Enzimas que no trabajan, huesos que se debilitan. Y otra cosa más, cuando uno consume agua con las comidas, se produce gastritis. ¿Sabían eso? No sabían. Pero ahora ya saben que cuando uno consume agua con las comidas, va a terminar haciendo gastritis. Pero primero, ¿qué va a haber? Reflujo. ¿Saben lo que es reflujo? Vómito. No, vómito es vómito. Reflujo es que no terminas vomitando. O sea, hay algo que sientes que sube por tu esófago, pero que se queda acá en tu garganta. Eso se llama reflujo y eso es debido a que uno toma agua con las comidas. Y si eso no lo evitas, vas a terminar haciendo un cuadro gastrítico. Mucho cuidado, por favor, con las personas que toman agua así sin control. No es buena. No es apropiado para la salud. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado. Bien, ¿alguna pregunta más? Así que Arroyo, bota tu agua ya. Y sigue tomando. Ah, que se quede sin hueso. Una mala agua se ha convertido. Es que tengo sed. Pensaba entonces tomar sopa. Sopita, uy, una sopita, un sancochado, un chambar. Profe, una sopita de harina de alberjas, una sopita de chochoca, uy, qué rico, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí tienes una forma de tomar agua. Pero una recomendación también. Cuando uno toma una sopita, digamos rica en la noche, ¿no? Ya no comas arroz, pues, hijo. Suficiente con la sopita. Ahora, ¿es costumbre de todos los países el consumo de sopas? ¿Ustedes qué dicen? No. No. Eso es costumbre peruana. Por ejemplo, en Venezuela. Acá tenemos una joven venezolana. En Venezuela, yo no sé por qué, no conozco. ¿Toman sopa frecuentemente o segundo nada más? Todas las noches, no, profe. Se toma mucha sopa allá. ¿En la noche? En cualquier momento. Allá. En ¿y allá hay sopa? Tener. ¿Sopa de qué? Hay de mondongo, de res, de pollo, de sopa en mondongo, más macho. Acá le llamamos patasca, ¿no? Ah, está bien. También hay una que le decimos cruzado, que es como todas las carnes en una. Ah, una mezcla de carnes. Sí. ¿Y tú sabes preparar eso? Sí. A ver si nos preparas un día. Ay, para terminar. Se las mostraré porque de aquí a que se las dé. Ay, por si acaso, globo. Y mándame vino, pero del verdadero. No el que fabrica, ya sabes quién. Ya, orgánico, no. Para terminar, hagamos un sancochado. ¿Les gusta el sancochado, Ríos? No conoce el sancochado. ¿Alguien conoce el sancochado? No, profesor, no conozco. ¿Te pinta? ¿No? No. Pero es una sopa. No conozco. ¿Ya qué sopa hay allá en tu tierra? Ah, solamente el caldo de gallina, el caldo de res. ¿Ya? Imagínate un caldo de res. ¿Ya? Imagínate el caldo de res. Vamos a dejarlo ahí.
lo hemos preparado en el día, ahora vamos a verlo en la noche. Abre la tapa. ¿Qué ves en la superficie del caldo? Como erosiones, algo así. ¿Cómo qué? Como si se hubiese hongueado. O si hubiese acidificado. Grasa, ¿no? Es grasa, ¿verdad? Sí, sí, es grasa. Es grande cantidad de grasas saturadas. Si tú no lo sacas eso y te lo tomas, lo calientas, te lo tomas, mira la cantidad de grasa mala que estás tomando. ¿Se dan cuenta? Hay que pensar, chicos. O sea, ustedes no van a estudiar solamente para ingresar, sino para que su modo de vida, su estilo de vida mejore. Por eso tengan tener cuidado cuando toman caldo de carne, sobre todo cuando son carnes. Déjalo reposar, ves la cantidad de grasa, sácala la grasa. Y después lo calientas y ahí te lo tomas, es rico. ¿De acuerdo? De esa manera vas a evitar, pues, la enfermedad llamada arterioesclerosis. O, lo que es lo mismo, exceso de colesterol en la sangre. Colorín colorado, esta historia se ha terminado. Ana Retrete no le gusta la sopa de carne. Uy, te íbamos a invitar, pero ¿qué vamos a hacer? Te iba por mandar por O Globo. Bien, chicos, aquí nos quedaremos. La próxima seguimos. Gracias a todos. Chao, Nicole. Chao, chao, todos. Chao, Tamara. Almuercen rico. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profesor. Cuídense.